Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Alcón PH. No suelo hacer videos narrados, pero bueno, siempre hay la primera vez para algo, ¿no? Hace unos años estuve en el barrio porteño de Núñez, un barrio residencial, de calles muy tranquilas, casas bajas por lo general, y me llamó la atención una casona antigua, muy particular. Una casona de estilo italiano, llamada Quisisana, construida a principios del siglo XX, típica casona italiana. Pero hace unos días estuve por la zona nuevamente y me llamó la atención que no estaba más. Dije, ¿qué pasó? ¿Se lo tragó la tierra? ¿Desapareció? No, en su lugar van a ser un edificio, no muy alto, pero bueno, la casona desapareció. Como así están desapareciendo varias casas en la zona, modificando para siempre la identidad del barrio. No solo pasa con el barrio de Núñez, pasa con todos los barrios de la capital y alrededores. Pero, ¿valió la pena haber demolido semejante casona? Se sabe que la especulación inmobiliaria, y más en esta zona tan particular de la ciudad, hace años que viene devastando el patrimonio. Se sabe que la zona ha ganado mucho valor. Hoy cada vez se construyen más y más edificios en todo lo que es el Eje Libertador. Pero, ¿valía la pena tirar abajo esta casa hermosa, esta casona italiana, para hacer un edificio? La verdad que no. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides de suscribirte a mi canal.